Quiero encontrarte y compartir con vos un momento en donde podamos registrar al otro. Así comienza nuestro programa de hoy, registrándonos. Yo estoy acá, sé que estás ahí. Hoy Gabriela Mancilla nos cuenta la historia de su hija Luana, primera nena trans en obtener el documento nacional de su identidad. Tenerte enfrente me hace querer ir por un montón de lugares, pero el primero que me imagino para empezar a hablar de vos, para empezar a hablar de Luana, es cuando te enteraste que estabas embarazada, que ibas a tener... Mellizos. ¿Qué te pasó? Estaba feliz. Un embarazo buscado, con mucho amor. ¿Y cuando los viste? La primera que vi fue a Luana. Sí, fue una emoción verla. ¡Ay, me emociona! Sí, fue lindo. Aparte me las mostraron y ya está, a sacar al otro rápido. Claro. Estuvieron 9 días en neonatología, con sondas. Tenían que cuidar yo y era mi responsabilidad y de nadie más. Sí. Y fue muy difícil. Sí. Muy difícil. 2 bebés sin tener otros brazos que te ayuden. ¿Por qué decís sin tener otros brazos? Y porque mi mamá trabaja, ¿y mis papá? Hermanas también, el papá trabajaba mucho y, y estaba bastante ausente también. Y después esto de que fue tanto miedo que fueran mellizos, de cómo iba a ser, era tan mágico. Tener mellizos, claro. Era el carro gigante, ¿viste? Y todo doble, y la comunicación entre ellos, porque era como ponerle en la cama, se buscaban estar pegaditos como cuando estaban en la panza. Qué lindos. ¿En qué momento, a partir de que empezaste a desempeñarte como mamá, empezaste a notar que uno de tus bebés tenía esta, si se quiere, característica diferente que iba a hacer que en un futuro inmediato, cuando apenas pudiera empezar a expresarse, te contara y nos contara a todos que es una nena? Anita en ese entonces tendría 8 meses, 9, y no dormía. Y no recuperaba las horas de sueño durante el día. Y yo pensé que el problema era de los dos, porque al llorar ella constantemente... Él se despertaba. Se despertaba el hermano. Claro. Entonces pasaron meses en los que pensé que estaba enfermo. Me cuesta nombrarla masculina. En ese momento vos... En ese momento yo tenía dos hijitos varones. Manuel y Elías. El pediatra no me decía nada, o sea, es lo normal que lloran. Sí. Yo lo que notaba era demasiada angustia, pero bueno, era descartada. Clínicamente luego estaba perfecta. Claro, claro. Y para el año y medio sí. Fue que le hicieron un estudio de sueño, sí, porque persistían estas pesadillas, sí, persistía este malestar y empezó a caérsele el pelo. Y cuando la llevabas al médico, contándole esto, la dermatóloga, cuando la llevé, me dijo que si me había mudado, me preguntó si había fallecido alguien, si había habido un cambio muy brusco en la familia, porque no tenía ningún hongo, no tenía ninguna enfermedad, no le pasaba nada, y que era rarísimo. Se quedó muy extrañada de que tenía 1 año y medio y que esto era, evidentemente, era emocional. Emocional. ¿Y a qué adjudicabas vos tanta angustia? O por ahí esto que me contás del papá, que me decías que tal vez era un poco ausente, ¿vos algo le atribuías a eso? No. ¿Sentías que había algo más? Algo que yo no llegaba a saber, por más que me preocupara, estuviera, lo llevara al pediatra, a la dermatóloga, no entendía. Neurológicamente el nene estaba perfecto. Entonces yo le preguntaba al neurólogo, pero entonces, ¿qué tiene? Porque si la dermatóloga me dice que físicamente no tiene nada, el pediatra tampoco.
El estudio de sueño da perfecto. ¿Qué es lo que tiene el nene? Sí. Que no duerme, llora todo el tiempo, tiene pesadillas. Yo lo noto que está angustiado. Para los 2 años, más o menos, empezó a hablar y me dijo, yo, nena. Y pasó. Pasó. ¿Cómo pasó? Y sí. Cuando él te dice, yo, nena, ¿qué se te cruzó por la cabeza? Nada. En ese momento, nada. ¿Y le contestaste, sos un nene? No, sos un nene. Claro que le contesté así. Uh-huh. No, sos un nene. Y le ponía, qué sé yo, La Bella y la Bestia. Y Manuel me decía que era la Bella. Y que Elías era la Bestia. Se ponía a bailar, como bailaba la princesa de la película. Y me decía, mamá, yo nena. Y pensé que estaba jugando. Pensé que era un juego. Y cuando empezaste, digamos, a tomártelo más en serio, ¿no? Que él te decía, yo nena, yo princesa. ¿A quién fuiste a consultar? Otra vez al pediatra. Y me dijo que tenía que tener más presencia del padre, que tenía una madre sobreprotectora. Y yo le decía, pero ¿y el otro nene? O sea, si soy sobreprotectora, soy sobreprotectora con los dos. Y el tema acá es que el nene me está diciendo que es una nena. Como el neurólogo encontró perfecta la polisomnografía nocturna, me dijo, este nene tiene que ir a un tratamiento psicológico. Pero tenía 1 año y medio. Empecé a prestar atención a las situaciones y, por ejemplo, empezó a pedirme la pollera que yo tenía puesta a los 2 años. 2 años y algo. ¿Y qué hacías? ¿Le dabas la pollera? Yo en su momento se la di, claro, porque sí. Todos los nenes juegan a disfrazarse. Sí, aparte vos sentías que se la tenías que dar. Te la estaba pidiendo, vos sentías que sos la mamá y se la querías dar. Y en ese pedacito de juego, yo veía que Manuel era feliz. Lo disfrutaba, bailaba y reiteradas veces me decía, yo nena, mamá. Y bailaba con esa pollera. Con esa pollera. Y mientras tanto, Elías, ¿qué hacía? Cuando la veía a Luana bailar con la pollera, decir que ella era la bella. Él se prestaba para ser la bestia y ella lo agarraba para bailar. Y Elías bailaba con ella. O sea, acá había dos seres que jugaban en la edad que tenían y se relacionaban de la manera más sana y más natural. No había conflicto, no había problema. Para jugaban nada. A lo mismo. Jugaban a lo mismo. Ahí tenían 2 años. ¿En qué momento empieza, digamos, adentro tuyo a confirmarse la idea que iba a dejar de ser un juego con una pollera y una canción y que Luana finalmente iba a ser Luana? Cuando el juego no podía terminar nunca y ella empezó a tener crisis más profundas de llanto y empezó a golpearse. Si estaba con una remera mía, todo el día estaba feliz. Si estaba vestida de varón todo el día, estaba inestable, estaba llorona, se sentía mal. No era un capricho. Eso es lo que siempre noté también. Claro. Que no era un capricho. Era una cuestión de tranquilidad. Le daba como seguridad esa ropa que ella se ponía. Y empezó a buscar y a desarrollar un instinto de supervivencia que a mí me duele, porque es como que no le propicié las cosas. Al contrario, yo se las sacaba. Y ella tenía este instinto de que si no tenía una muñeca para jugar como ella quería, jugaba con una fibra, color rosa. Y esa era su princesa. Y esa era él. Y para los 3 años, ya tenía que empezar el jardín. Y a mí me preocupaba esta intensidad que tenía por vestirse. Claro. Y lo iba a manifestar en el jardín. Claro. Entonces dije, bueno, a ver, si el neurólogo me dijo que necesita este nene un psicólogo, bueno, vamos a buscar un psicólogo. Entonces íbamos los 3 al psicólogo. Claro. Y diciéndole, mi nene dice que es una nena. Se le cae el pelo. Se está agrediendo. Y esa psicóloga aplicó con Manuel un método correctivo y de reafirmación de la masculinidad cuando tenía 3 años. ¿Y qué significaba? ¿Qué había que hacer? Había que hacerlo varón a la fuerza. Así. Naciste varón, tenés que ser varón. Vos no podés decir que sos una nena porque vos sos un nene.
y había que sacarle de la vista todo lo que fuera de nena y decirle, vos sos un nene. Había que transmitírselo a toda la familia y toda la familia con cada cosa que Manuel tocara que pudiera ser representación de algo femenino, había que sacárselo y recalcarle y recordarle que era un nene. Yo lo hice, me lo dice la psicóloga. ¿Pensaste que era lo mejor? Pensé que era lo mejor. Manuel rompía en llanto, gritos de terror a la noche. Empezó a afectarle al hermano también. Claro. Las crisis que, lógicamente, que él tenía. Y bueno, el papá aprovechó esta teoría de la psicóloga para ser más duro con él, porque no quería que Manuel se vistiera ni que tuviera ninguna situación que fuera femenina. ¿Y por qué decís más duro? Y porque supongo que a los machos se los hace a los golpes. Porque Manuel empezó a desarrollar este instinto que te decía y empezó a esconder las remeras que me robaba del placar debajo de la almohada, debajo de la cama, o se las ponía y no lo encontrabas en la casa y estaba debajo de la cama con la remera puesta, o detrás de las puertas. Y si el papá lo encontraba así, se lo sacaba y le daba un chirlo, porque la psicóloga llegó a decirme, si es necesario darle un chirlo, dáselo. Él es un nene y se tiene que comportar como un nene. Yo le saqué las películas, cerré mi habitación con llave. Seguimos todo el tiempo que pudimos sacándole lo que se ponía para jugar y ahí eran las crisis más grandes que Manuel tenía porque se empezaba a golpear contra la pared o se golpeaba contra la puerta de mi cuarto si lo encontraba cerrado con llave, diciéndome, yo soy una nena, mamá. Yo nena, yo princesa. ¿Cuándo le pusiste fin a esta situación? Pasaron 6 meses. 6, con esta tortura, con esta represión, con esto de obligarlo a, y todo había empeorado muchísimo. Manuel estaba muy mal. Me imagino. Y mi hermana me dice, poné la National Geographic, ahora, me llama. ¿Qué hay? Hay un documental, míralo. Y estaban dando un documental de una nena transgénero de Estados Unidos. Y yo empecé a ver en ese documental lo que estaba pasando en mi casa, porque la mamá hablaba y contaba de la angustia del nene, de que no dormía y de que le manifestaba ser niña. Y aparece la niña diciendo, me llamo yo, sí, tengo 8 años, soy una niña y tengo pene. Y yo sentí que me caía de ver, de reaccionar, de decir, ¿es esto lo que te pasa? ¿Es una nena transgénero? ¿Es eso? Pero gracias a esto que acababas de ver, si bien tu sensación fue que te caías en un pozo, de alguna manera a partir de ahí comenzabas a caminar por el camino de, sí, de la verdad. Para ese entonces, Manuel ya había entrado a la salita de 3 años en el jardín. ¿Y cómo le iba? Yo había planteado esto, el nene dice ser nena. Entonces, las autoridades del jardín, tanto la directora, la maestra, la psicopedagoga del jardín, me dijo que para que el nene fuera homosexual faltaba mucho tiempo que me quedara tranquila. Y yo decía, no estoy hablando de la orientación sexual, claro, de mi hijo, estoy diciendo que me dice que es una nena. Claro. Hizo su sala de 3 siendo Manuel. Sí. Y manifestaba en esa sala de 3 frente a sus amigos y amigas que era nena también, ¿o no? Todo el tiempo. Se animaba a hacerlo, digamos. Luana a mí me dijo que era una niña antes de saber la diferencia física, biológica que había entre un niño y una niña. Claro. Manuel instintivamente iba al rincón de juego de las niñas, estaba con las niñas, les peinaba el cabello y se formaba en la fila de las nenas. Y la maestra lo sacaba y le decía, vos no, vos sos un varón, vos vas a la fila de los varones. Al rincón de juego de las nenas no, vos andá al rincón de juego de los varones. Yo ya había visto el documental, fui a plantearle esto que había visto a la psicóloga y le dije, ya sé lo que tiene, ya sé lo que es. ¿Y qué te dijo? Que era mentira lo que yo le estaba diciendo, que no existía. ¿Qué pasaba en mi casa? Que mi hijo decía que era una nena, como que el error era mío. Yo cuando vi ese documental, no me importó más la opinión de nadie. Vos lo entendiste. ¿Qué hiciste para que ella sintiera que vos estabas de su lado? ¿La comprendías?
y la acompañabas. Recuerdo una noche, es esa misma noche, me acerqué a ella, a él, con su pelito cortito, estaba durmiendo y obvio no lo desperté y le dije, ya entendí, o sea, yo ya sé, sos una nena y yo te prometo que si querés ser una nena y querés ser una princesa, mamá te va a ayudar a ser la princesa más hermosa del mundo, yo te lo prometo. Y se lo prometí. Y desde al otro día la miré con otros ojos y eran los mismos ojos de siempre. O sea, no había cambiado de Manuel a Luana. Era el ser que yo había parido. O sea, siempre fue la misma persona. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Ella se empezó a llamar Luana y vos, ¿cómo lo supiste? Porque me lo dijo. Ella pasó su cumpleaños, ya tenía 4 añitos y me dijo, mamá, soy una nena y me llamo Luana. Y si vos no me decís Luana, yo no te voy a contestar. ¿Y de dónde lo sacó? De otra nena de la salita. ¿Y por qué eligió el nombre Luana de otra nena? Esa nena tenía el pelo muy largo, era muy dulce. Después me enteré que ella le peinaba el pelo todos los días y que encima esta nena pensaba que eran novios, que Manuel era su novio. Y yo tuve que hablar con su mamá para explicarle que no era su novio, que era una nena más. Por un lado, la había sacado de la terapia, porque esa terapia correctiva no iba más, mi nena no iba a sufrir más. Por otro lado, tenía la lucha en el jardín. Yo creo que en ese momento el obstáculo más grande en casa era el papá de Luana. Para ese entonces el papá me decía que él no iba a tener un hijo puto. Y yo le decía, pero no es puto, es una nena. ¿Qué le voy a decir a mis amigos? Que esta es la casa de Luana. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Si me paré frente al papá de Luana, me podía parar frente a todo el mundo para defender a mi hija y para defender la identidad de mi hija. Consulté con otros psicólogos y llegamos a la comunidad homosexual argentina. Y llegamos al área de salud de la CHA con la licenciada Valeria Paván. Valeria me dijo, por lo que me contás, es una niña trans. Cuando Valeria me dijo, déjala ser, ¿qué hacemos? ¿Cuántos nenes y nenas hay en la comunidad homosexual argentina? No sé, ¿cuántos nenes conocen? ¿Cuántos nenes hay acá en el país? ¿Qué se sabe de la infancia trans? Nada. Sí tenemos registro de personas adultas que nos cuentan de su infancia, pero no hay ningún niño ni ninguna niña. O sea, no hay ningún papá, ninguna mamá que haya traído. En ese entonces en no ese había. Entonces, en el año 2011, no hay. Luana llegó a tener situaciones para demostrarme lo que sentía extremas. Puso en riesgo su vida porque podía lastimarse. Llegó a hundirse el pene con la mano para decirme, yo quiero así. Las nenas en el jardín no tienen. Entonces esto de tener miedo de que se corte, yo llegué a sentir que iba a lastimarse. ¿Y qué empezaron a hacer con ella a nivel vestimenta, juegos, hábitos? ¿Qué empezaste a hacer? A dejarla ser. Dejar que Luana eligiera, decidiera, sintiera. A ver, no es que salí corriendo y le compré un vestido.
Empezamos a cubrir las necesidades que tenía Luana. Y Luana se deslumbró por las muñecas, empezó a pedir vestidos, empezamos a viajar y me pedía aros. Entonces, ¿ella te dijo, mamá, quiero comprarme ropa de nena? Claro, era el día de la madre y le fui a comprar. ¿El día de la madre le compraste? Sí. No, sí, le compré a ella. ¿Por qué? Porque fui a comprar un regalo a mi mamá. Ese día empezaste a ser la madre de Luana. Claro. Paramos frente a una vidriera de una casa de niños y de niñas, ¿no? De ropa infantil. ¿Qué es lo que vos querés? Esa pollerita lila. Y entré de apariencia con estos dos nenes a comprar una pollerita lila. El vendedor me dice, ¿cómo para quién? ¿Cómo para ella? Le dije. Y el vendedor me miraba diciendo, si hay un nene ahí. Y Luana la agarró. Esa sí era de su tamaño, era de su elección. Era algo... De su medida. Y se la puso por arriba porque era con elástico. Y empezó a dar vueltas en el local. No di más explicaciones y me fui. ¿Y cuándo fue esa primera vez que entró al colegio? En la comunidad homosexual argentina llegamos a tener una charla para ver cómo Luana iba a encarar el año siguiente en el jardín. Ya claro. Como Manuel no se podía. ¿Por qué? Porque estaba en la terapia como nena, en casa como nena, y tenía que soportar 4 horas en la escuela como varón. O sea, ni siquiera llegaba a una lógica. La ley de identidad de género estaba a media sanción. Entonces, después de muchas horas de hablar con las autoridades del colegio, se le permitió que Luana entrara al año siguiente, no como Manuel, sino como Luana. Se le iba a respetar su nombre elegido, la vestimenta. En los legajos y en los papeles internos iba a seguir siendo varón. Eso fue una decisión muy importante de la escuela. Asumieron este compromiso con todos los miedos, con todos los errores, pero era la primera escuela en todo el país que en una salita de 4 tenía una niña trans. Y la ley todavía no estaba. Pensé que Luanita iba a desmoronarse en la esquina del jardín. Luanita se llevó el jardín por delante. Todos me dicen, qué valiente que sos. Y yo digo que acá la valiente es Luana. Y yo no puedo ser menos. O sea, tengo que estar a su altura. Porque si ella, con 5 años, entró al colegio llevándoselo por delante, con la cara bien alta y bien orgullosa de cómo estaba entrando, yo no podía entrar de otra manera. Ya desde ese entonces, Luana iba feliz a la escuela. El tema fue la mirada de la gente, que empezaron a decir que podía ser contagioso para otros niños, que ahora todos los varones iban a empezar a disfrazarse de nenas, que me la llevara del jardín, que la llevara a la provincia, que vendiera todo lo que tuviera en mi casa y que me fuera, que en la escuela no iba a poder. Había 2 nenes que la agredían y que le preguntaban qué había hecho con el pene que tenía antes. Y empezamos a tratar de que se quiera el cuerpo porque agredía esto que... Que sentía que no le pertenecía. Que le hacían sentir que no pertenecía a el cuerpo de una niña. Pasaba una situación de discriminación y de violencia tremenda cuando salían y decía Manuel, Manuel, y se levantaba Luana y tenía que entrar. Tenía, ponele, episodios de broncoespasmos que yo la llevaba a la guardia y lo primero que te piden es el DNI para atenderlo. Entonces veían el DNI de varón y había una nena para atender. Te decían, pero señora, no, el DNI de la nena. Entonces yo tenía que explicarles que era una nena trans, que ese nene del DNI era la nena que estaban viendo. Y me llevaba, a Luana se abrió el mentón y no la querían coser. A ver, dejaban a la criatura con el mentón abierto porque no, tiene documentación, me tenés que traer el documento de nena. Si es una nena, bueno, que tenga documento de nena, me decían. ¿Pero y dónde querés que lo saque el documento? Entonces empecé a ir con un informe de Valeria, de la psicóloga, que decía que se debía de respetar la identidad de la nena y tampoco lo entendían los médicos. No, acá dice Manuel, bueno, es Manuel, punto. ¿Ahí decidiste que tenían que sacar su DNI? Sí, cuando salió la ley le dije, Lu, mira, vamos a ir a llenar un formulario donde ahí vos podés expresar que vos... ¿Cómo te querés llamar? Luana. Bueno, ahí vas a decir que sos una niña y a partir de ese DNI se te va a empezar a respetar tu nombre, quién sos. El derecho a la identidad. El derecho a la identidad. Entonces me comuniqué con el papá porque para que se pida
una rectificación de la partida de nacimiento y un DNI para los menores trans. Van ambos padres, dan el consentimiento de este pedido. El menor tiene que manifestar también y dar este consentimiento de quienes sienten ser. Y una abogada, abogado que represente al niño. Hicimos todo este trámite de manera privada. ¿Y Eluana, a partir de ese momento, tiene su DNI? No. No. Me citaron a mí, al papá, a la abogada, a todos los que habíamos hecho ese trámite para la rectificación de la partida de la nena, para decirme que no se lo daban porque era incapaz absoluto. Y cuando le pregunté por qué era un menor incapaz absoluto, el asesor me dijo que era incapaz de comprar un departamento. Por eso el Código Civil se refería a los niños de 5 años como incapaces absolutos. Esa fue la respuesta. El señor me dijo así: si el juez ve lo que yo estoy viendo, te va a dar el DNI. Si fuera por mí, te lo daría ahora, porque yo estoy viendo una nena. Pero la ley es así, anda a judicializar, anda por vía sumarísima, pero si no se tiene que judicializar. La ley no te pide ni pasar por un juez, ni tener una pericia psiquiátrica ni psicológica, es a solo pedido de la persona. En este caso, con el consentimiento de ambos padres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cuándo fue que sí? Pasó un año de todo esto y me encontré yendo todos una vez por semana a la terapia, a acompañarla a Luana, y pensé cómo llegar a la presidenta. Decidí escribirle una carta, la dejamos en la Casa Rosada y me contestaron de presidencia. Y claro, había una mamá loca que pedía un DNI de mujer para su hijo varón. Y bueno, la noticia se disparó en todos los medios como la mamá que quiere un DNI para el nene, que quiere ser nena y que nos apoyó el INADI. Se sumó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, y aprobaron esto y me llamaron para decirme: señora, vamos a rectificarle la partida de nacimiento a Luana y Luana va a tener su DNI. Después de un año de lucha. Sí. Luanita pasó a ser la primera nena trans en todo el mundo que tenía este DNI sin un proceso judicial. Y la noticia era a nivel mundial. Y hasta llegamos a barajar la posibilidad de, no sé, agradecer o que lo recibiera otra persona. Porque hacerme visible a mí, en cierta manera, era visibilizar a Luana. Y yo quería ir a recibir y que me dieran en la mano y que me miraran a los ojos y me dieran la dignidad que tenía mi hija y lo que ella se merecía, a mí, en la mano. Quería dejar un mensaje a los papás y a las mamás, que escucharan a sus hijos, que nadie les iba a decir más que ellos mismos quienes eran, porque todas las personas trans fueron niños en algún momento. Rodeada de amor, entonces, Luana, llegó hasta acá, y si uno lo ve desde afuera, siente que llegaron muy lejos. Y la verdad es que escuchándote me siento orgullosa de vos, de lo que hiciste como mamá. Ella nace y empezó desde el día que nació a enseñarte a vos a ser mamá. Luana te guió hacia un lugar y ha llegado muy lejos. Tienen como se merece el DNI de Luana. Tienen este librito hermoso que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es esa primera frase que Luana te dijo. ¿Cuánto más lejos se puede llegar? ¿Y hacia dónde querés ir con ella? ¿Y qué deseas para la vida de ella? ¿Cuán lejos quiero llegar? Mira, en este momento estoy llevando adelante una campaña. Luanita hoy es Luana. Es Lulú. Es la historia de muchas chicas trans. A ver, si este libro sirve, como me sirvió a mí el documental para darme cuenta, y la vida de mi hija cambió, y hoy es una niña feliz, puede servirle a otras personas. Entonces, empecé una campaña, pedir la visibilización de las personas que apoyen la infancia trans, con un lema que es infancias trans sin violencia ni discriminación. Sumate. Mostrarte en una foto es mostrar la cara, decir yo me sumo a esta campaña. Estas fotos yo las pido que las etiqueten a mi muro de Facebook, que es lo que puedo manejar, que es Gabriela Mancilla, porque no es lo mismo que haya una mamá que reclame, dos mamás, tres,
Hay más de 10 niños ya trans después del DNI de Luana. Después de un año que pasó la noticia del DNI de Luana, empezaron a tener DNI otros nenes y otras nenas trans. O sea que sí sirvió esta exposición, sí, claro, sirvió la historia, claro, sí sirvió mostrar, sí, y sí sirvió visibilizarse. Porque están invisibles para muchos sectores de la sociedad y para los sistemas, para todos los sistemas de educación, de salud, están invisibles. ¿Qué sentís que quisieras decirle a Luana que todavía no le dijiste? Que siga su instinto, que sea lo más libre que pueda y que trate de llenarse de todo el amor que pueda, porque hay muchas personas que la quieren, que la queremos, que estamos pendientes de ella y que su felicidad lo vale todo. Luana me obligó a ser la mujer que soy ahora, la mamá que soy ahora. Así que estoy agradecida, le daría las gracias. Y si volviera a nacer, desearía que fuera Luana otra vez, tal cual es. Yo no cambio nada de lo que ella es, ni de lo que ella tiene, ni de nada de lo que pasó. Gracias.